Estamos cumpliendo un año de la creación del Plan de Fortalecimiento Institucional, un plan que creamos en plena pandemia para ayudar, para colaborar, para acompañar a todas las instituciones, esas organizaciones de la vida civil sin fines de lucro, que tienen una amplia trayectoria y una amplia capacidad de solidaridad con los vecinos de la provincia. Y fue un plan que lo que buscó fue cambiar las reglas de juego. Eh, a, a los dirigentes que llevan adelante la gran tarea de trabajar solidariamente al frente de instituciones, porque nuestro análisis en la pandemia, por un lado, fue que las instituciones cumplían un rol central en el acompañamiento al gobierno provincial para llegar a cada río negrino y cada río negrina, sobre todo a los sectores más vulnerables, en un momento donde el gobierno estaba de alguna manera encerrado en Viedma y le costaba llegar a atender esas necesidades en el territorio. Y ahí es donde empezamos a articular muy fuertemente con instituciones de adultos mayores, de discapacidad, instituciones deportivas, culturales, de las más variadas que hay en la provincia. Y cuando empezamos a trabajar con ellas fuertemente nos dimos cuenta que por la pandemia había alrededor de mil instituciones que no estaban regulares en su vida institucional, en sus papeles, por decirlo de una manera bien simple. Eh, y trabajamos en simplificar la reglamentación que hace a la vía institucional, porque lo que nos manifestaban era que era muy difícil tener los papeles al día, sobre todo en un contexto de pandemia donde era difícil que los dirigentes se reencuentren y se reencuentren para poder llevar adelante las eh, asambleas, las reuniones de directorio. Entonces, el plan, en una primera medida, eh, simplificó la normativa para que sea más sencillo llevar adelante la parte burocrática de una institución. Y, por otro lado, generamos un programa para acompañarlos de una manera proactiva desde la inspección de personas jurídicas en toda esa vía institucional. Entonces los acompañamos en las asambleas, contratamos pasantes en las delegaciones de Roca, Cipoletti, Viedma y Bariloche para que haya un acompañamiento muy personalizado con esos dirigentes para que puedan regularizar sus instituciones. Y de esas mil que estaban irregulares, más de 850 se inscribieron en el plan, de las cuales 300 ya se regularizaron, el resto está en ese, en ese proceso. Y por otro lado, dentro del programa... Eh, pensamos un ciclo de capacitaciones, que ya llegó a más de 10 localidades en la provincia y hemos capacitado a más de 800 dirigentes, que eh, en las capacitaciones los ayudamos y les enseñamos cómo llevar adelante algo eh, que tiene cierta complejidad, que es llevar adelante reuniones eh, para cambiar autoridades, llenar un acta de directorio, eh, cómo llevar adelante una gestión para tener eh, las rendiciones al día, y todo esto puso en valor... El trabajo de los dirigentes que lo hacen gratis, lo hacen adrenalem y lo hacen solamente por, por amor al prójimo. Entonces. Este programa vino a saldar una deuda con todos esos dirigentes que trabajan gratis en pos de la comunidad y que cumplen un rol que complementa el trabajo del Estado, porque nosotros siempre decimos que donde no llegue el Estado, llegan las instituciones que nos acompañan para llegar a esos hogares donde más nos necesitan. Y nosotros necesitamos que esas instituciones estén fuertes en sus dirigentes, que tengan esperanza, que tengan ganas, que estén ordenados institucionalmente para que nosotros podamos acompañar económicamente esas instituciones para que puedan desarrollarse, puedan crecer y creo que con este plan de, de fortalecimiento lo estamos logrando teniendo en cuenta que somos un gobierno y un proyecto político que siempre tuvo muy en claro que las instituciones cumplen un rol social fundamental en la provincia y siempre las acompañamos, pero la pandemia realmente las puso en un lugar muy difícil que hacía falta que eh, desde el Estado tengamos una, un rol eh, proactivo para acompañar eh, esas dificultades que habían tenido, pero que habían sido en, en sus papeles pero no en sus ganas y en sus y en sus eh, energías de transformación que así como como colaboraron en la pandemia, nosotros debíamos colaborar con ellas para ordenarlas y ayudarlas. Así que eh, un año muy positivo del plan de fortalecimiento institucional que ha traído muy buena repercusión al territorio y lo más importante, que esas personas a las cuales las instituciones ayudan están muy agradecidas de ponerte tener instituciones fuertes en la provincia. Bueno, eh, si hay algo para destacar es que en Río Negro, eh, los rionegrinos y rionegrinas tienen un, un sentido de solidaridad muy grande y en este año de, de creación del plan de fortalecimiento se han creado se han iniciado 70 nuevas instituciones a lo largo del ancho de todo el territorio con las más variadas eh, responsabilidades eh, y con, con las más variadas eh, sinergias de, de trabajo social eh, y eso la verdad que es para celebrarlo eh, y para festejarlo porque cuando se crea una institución quiere decir que hay más vecinos y vecinas de la provincia que van a poder contar con una institución en, en su desarrollo en su crecimiento eh, y en su desenvolvimiento como, como vecinos de la provincia.